Hace tan solo unos minutos acaba de empezar a declarar Leo Messi. El jugador se sienta en el banquillo por un delito de fraude fiscal que supera los 4 millones de euros. Su padre, que ha declarado primero, ha exculpado a su hijo, y Josep Soldado, buena tarde. Lo primero que ha dicho Messi nada más empezar a declarar es que solo va a responder a las preguntas del fiscal, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, porque el fiscal pide la absolución de Leo Messi, no en cambio de su padre, Jorge Messi. No va a responder las preguntas del abogado del Estado, que es el que le reclama los 22 meses de prisión, tanto a él, y los 18 a su padre, Jorge Messi. El padre, que ha sido el que se ha extendido más en sus explicaciones, y ha dicho que no conocía absolutamente nada de la documentación que firmaba, ni tampoco estaba al corriente de la posible trama fiscal para eludir impuestos. Leo Messi ha comentado también, nos están diciendo ahora, que él solo se dedicaba a jugar al fútbol y que estaba en manos de lo que le decían tanto su padre como los asesores fiscales, y que no sabía absolutamente nada de lo que firmaba. Bueno, lo contábamos antes, hoy comenzaba el juicio contra Leo Messi, contra su padre, por ese fraude a Hacienda de más de 4 millones de euros. Messi, nos lo contaban antes, sigue declarando. A esta hora ha comenzado pasadas las 2:15. Vamos a escuchar la primera declaración del jugador ante el juez. Él insiste en que nunca pensó que su padre le podía engañar y repite una y otra vez que él se dedica a jugar al fútbol. ¿No? No, la verdad que no sé nada. No le oigo. La verdad que no sabía, como explicó antes mi papá. Yo me dedicaba a jugar al fútbol, confiaba en mi papá, confiaba en los abogados, que él había decidido que nos llevaran las cosas y... Messi y su padre han llegado entre consejos fiscales de algún espontáneo y también algún que otro piropo. Ya dentro, Jorge Messi, el primero de los dos en declarar, le ha dicho a la fiscal que él no entiende de asuntos económicos. Yo, la verdad, lamentablemente, yo de esto cero, para mí es chino básico, yo no entiendo nada de estas cosas. Por eso, dice, contrató los servicios de Rodolfo Esquinoca, asesor al que señala como artífice del truco fiscal. ¿Qué vinculación tenía usted o su hijo con Belice? Ninguna, pero tampoco, si el experto, como dice él en la causa, era él. El padre de Messi ha intentado en todo momento exculpar a su hijo. ¿Usted le informó de algo, aunque fuese menor de edad? No, para nada. Antes que él, los peritos del Estado han aportado sus conclusiones. Aseguran que se puede hablar de simulación, porque Messi firmó un contrato de solo 50.000 dólares con una marca. La retribución es ilógica y es irrisoria. Y para ellos es la prueba de que la actividad de la sociedad era ficticia. Lo lógico es establecer una participación en beneficio. Los abogados de padre e hijo han intentado restar credibilidad a los informes de los peritos. Sí, en vía ya penal, ¿no? A esta hora declara ya Leo Messi.